Hola a todos, y bueno, pues hoy quiero contarles una historia muy bonita que a todos los que rescatamos animales, independientemente del número que podamos rescatar, simplemente con que rescates un animal de la calle, le des la oportunidad que muy probablemente no iba a tener, y que tú digas, yo lo levanto de la calle, lo llevo al veterinario, lo llevo a mi casa para cuidarlo y después le busco un hogar, ya le cambiaste la vida. Ahora si te lo quedas, bueno, imagínate, ¿no? Y ese es el caso de Kai, antes llamada Miel. Voltea, Kai. Bueno, ella está concentrada ahorita en su paseo que le encanta. Y bueno, pues Kai la recogimos hace algunos meses en un lugar que se llama Corales, aquí en Cancún. Y ella estaba prácticamente muriéndose, cuando la vimos estaba muy flaquita. Después les voy a poner unas fotos del antes, este es el ahora. Y al rescatarla, bueno, pues nos dijeron que tenía varias cosas como la reliquia, gracias a Dios no había moquillo. Se veía que había sido mamá, entonces bueno, pues también eso ya complicaba la situación, el que haya una hembra en la calle expuesta a tener y a tener y a tener bebés cada que entra en celo. Y bueno, pues la vimos y dijimos, híjole, vamos a ayudarla. La llevamos al veterinario, Miguel empezó a cuidar en casa y bueno, se ha convertido en una consentida. La pusimos en adopción y nomás no se dio, pero hace poquito recibimos una noticia de que ella se puede prácticamente ir para ser adoptada en Estados Unidos, y nos estamos moviendo para buscar información. Así que aquí el punto por el cual hago este video primero es para decirles a todos que nunca dejes pasar la oportunidad de ayudar a un animalito. Dale agua, comida, acarícialo si puedes, ayudarlo de otra forma más, llevándolo al doctor, pudiéndole buscar una casa. Todo eso es muy... Todo eso es muy bueno porque muy probablemente no lo va a lograr sin tu ayuda. Y la otra es para saber si algunos de ustedes, también de este video, pudieran ayudarnos a buscarle un ángel que la lleve a Miami específicamente, que es donde le están queriendo dar este hogar. Estamos buscando todos los requisitos para que ella pueda irse. Y pues son de esas historias que uno dice, wow, todo ha valido la pena, porque imagínense, después de vivir en las calles, comiendo basura, prácticamente lista para morir en cualquier momento, alguien le dice, vente para acá y vas a ser muy feliz. Así que estamos muy contentos por esta noticia. Estamos apenas viendo todo lo que implica el poderla enviar. Pero si tú sabes de alguien, algún amigo, algún familiar que vaya a volar para Miami, nos ayudaría mucho poderle dar esta oportunidad para que ella se vaya más rápido. Y ya todo lo que es el trámite, pues lo estaríamos viendo cómo se hace. Pero prácticamente necesitamos alguien que diga, yo vuelo de Cancún a Miami y me puedo llevar a Kai para entregarla con su nueva familia. Así que de estas historias, todos podríamos contar una. Yo te invito a darle la oportunidad a uno de ellos para ser feliz. Hasta la próxima.